Y muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video. El día de hoy, mi gente, tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que patrones para sacar la nueva ruleta mágica que acaba de llegar a Free Fire. Así gente, Garena acaba de sacar lo que viene siendo pues una nueva ruleta mágica, con lo que viene siendo pues nada más y nada menos que cosas relacionadas a Lamborghini. Ya les voy a estar enseñando a continuación este evento y los patrones para que se lo puedan sacar, pero antes les agradecería si se pueden suscribir y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ustedes se informen de todas las novedades de Free Fire. Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? ¿Qué? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Huevos el que diga que no! Y pues bueno, mi gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando, sí, básicamente esos patrones para este nuevo evento que acaba de llegar, que la verdad tiene muy buena pinta, pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a lo que viene siendo pues mi canal secundario, este de acá, aquí lo pueden estar observando, canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos y más variados, donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es, gente, hago directos todos los días en Twitch, de hecho en este mismo instante me encuentro en directo en Twitch para que me vengan a apoyar y a ver. Y pues nada, vale gente, se los agradecería muchísimo. Y ahora sí vamos a ir con lo que viene siendo pues esta cuestión, vale, de lo que serían los patrones para esta nueva ruleta mágica, que de momento toca que dirigirnos a la región sur, ya que solamente está en esa región. Sin embargo, eso es la medianoche hora colombiana, 11 de la noche hora mexicana, ya está disponible en región Estados Unidos. Y pues bueno, ya estamos entrando acá a lo que viene siendo pues esta cuenta de región sur. Vamos a ver lo que viene siendo pues el evento y ahí ya vemos lo que viene siendo pues los patrones, vale gente. Entonces aquí lo pueden estar viendo, esta vendrá siendo la ruleta mágica que acaba de llegar, con lo que viene siendo pues esa animación de derrape en Lamborghini, que tiene muy buena pinta, la verdad se ve bastante buena la animación. Y el premio secundario sería esta pared glue de el escudo Lamborghini, que también se ve bastante genial, chido e interesante. Aquí pueden estar viendo entonces lo que viene siendo pues los premios principales de lo que sería este evento que acaba de llegar. Ay, perdón gente, acaba de matar un mosco. Pero bueno, básicamente esos serían los premios principales. Díganme ustedes qué opinan y qué les parece. A mí lo personal me parece que están bastante, bastante geniales. Están bastante, bastante buenos. Aprovecho aquí para sacar esta captura para la miniatura. Y pues nada, mi gente, vamos a ver ahora sí lo que vendrá siendo pues las, primero que nada, las recomendaciones. Y ahí sí vemos lo que serían los patrones, ¿vale? Estoy en este momento en directo en Twitch para que me vengan a ver. Se los agradeceré muchísimo, link en la descripción. Y pues la primera recomendación sería no haber recargado durante las últimas 24 horas y no haber recargado durante la última semana. Entre menos se hayan recargado durante una mayor cantidad de tiempo sería lo ideal, ya que como saben la mayoría de eventos de Garena se rigen por esa cantidad de diamantes que han recargado. Y la segunda recomendación sería pues que en el primer giro de esta ruleta con la menor cantidad de diamantes posibles y asimismo eliminen los premios con la menor cantidad de diamantes posibles, vale gente. Ahora sí vamos a ir con el primer patrón, que consistiría en eliminar esos dos premios de aquí. Aquí los pueden ver, las dos esquinas inferiores, que sería la Spaz 12 superestrella y lo que viene siendo pues este pantalón de jazz moderno, vale gente. Le vamos a confirmar y vamos a proceder a dar el primer giro, a ver si nos sale algo interesante. Y bueno, no ha salido una putísima mierda, sinceramente, perdón la palabra, pero bueno, está bastante feo. Hablando de cosas chimbas, y estas gafas me parece que están bacanas, no sé si ustedes les gustan, a mí me parece que están buenas las gafas. Vamos a ir con la segunda cuenta. Bueno, mi gente, ya estamos entrando acá a lo que viene siendo pues otra cuenta. Aquí pueden estar observando y vamos a probar un segundo patrón a ver cómo nos va a continuación, vale gente. Entonces bueno, el segundo patrón consistiría en eliminar esos dos premios de aquí. Aquí los pueden estar viendo, que sería la espada 12 superestrella y lo que viene siendo pues la fogata, vale. Vamos a darle a ambos, le vamos a confirmar y vamos a proceder a dar el primer giro a ver si nos sale. La idea es que nos salgan los premios al primer giro con 9 diamantes, si no pues para qué. No nos ha salido, entonces bueno, sigamos continuando, vale gente. Recuerden, lo más importante aquí vendría siendo pues el factor de las recomendaciones, que le apliquen al pie de la letra. Los patrones también les pueden servir bastante, pero también influye muchísimo lo que es la suerte, vale. Y pues mi gente, ya estamos acá en lo que viene siendo pues esta tercera y última cuenta. Vamos a probar lo que viene siendo pues esta tercera y última patrón, vale gente, para ver que cómo nos va, vale gente. Entonces este tercer y último patrón consistiría en eliminar esos dos premios de aquí, que sería la espada de superestrella y la Wood Picker superestrella. Le vamos a confirmar y procedemos a dar ese primer giro de 9 diamantes, a ver qué nos sale. Ojo, tiene una pinta y nada, salió una asquerosidad. Bueno, les decía, el factor de la suerte también es muy importante. Si tiene muy mala suerte, pues ya saben.
Entonces sí, hay muchos factores que influyen, también dependiendo de la ruleta, si está trucada o no está trucada, va a ser mucho más difícil o mucho más fácil, eso ustedes ya lo saben. Pero pues nada, si ustedes tienen otros patrones que les hayan servido, pueden dejarlo en los comentarios. Así mismo, si ustedes utilizaron cualquiera de los patrones que les enseñé, también lo pueden dejar en los comentarios, a ver cuál fue el más efectivo. Y si alguna persona lo quiere probar y les funciona, ya saben. Entonces, bueno, si igualmente ustedes dejen sus patrones y recomendaciones que ustedes tengan, y nos vemos en un próximo video, mi gente. Chau, chau. Mención y aparición honorífica para La Chama, Arix CFX, Jair Alcalá, Mods y Peruano FF1M. Muchas gracias por hacerse miembros. Y bueno, gente, ese fue el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse y activar la campanita. Recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción, así como mi canal de Twitch, donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar. Igualmente les dejo el link de Twitch y de los directos en lo que viene haciendo por la descripción. Y pues nada, también pueden seguirme en Instagram, en Facebook y en TikTok, que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir. Y pues nada, espero les haya gustado este video. Y si les gustó, pues nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, denle like. Y nos vemos. Chao.